Hola, ¿cómo estás? Te habla Cristina de www.micajitapr.com y hoy quiero hablarte un poquito de cuál ha sido mi experiencia hasta el momento con keto. Yo conocí este tipo de alimentación, no es una dieta, es una manera de tu alimentarte. Lo conocí gracias a Edith Tapia de cuponeandopr.net. Un día nos encontramos entre bloggers a hablar y ella nos encontramos de hecho en un sitio en Atillo, Puerto Rico, que se llama Cocoa Bistro. Ellos preparan comida keto y ahí ya yo había escuchado, pero no sabía en lo absoluto. Edith me cuenta que hace muchas décadas atrás, como para los 50 o algo así, esto era un tipo de alimentación que se empezó a recomendar a pacientes epilepsia. No quiero entrar en mucho detalle médico porque no es mi fuerte. Yo recién llevo tal vez 2 meses en este tipo de alimentación y no quiero desinformarte. Te voy a decir cómo ha sido mi experiencia en este tiempo. Comencé keto por la sencilla razón de bajar de peso. Tenía unas 15 tal vez libras extra que quería bajar, pero tú puedes utilizar keto para mejorar un montón de condiciones y enfermedades en tu organismo. Te recomiendo que leas, vayas a los grupos, hay muchos grupos en Facebook, tanto en español como en inglés, que trabajan todo lo que es alimentación keto. Incluso aquí de Puerto Rico hay varios grupos. Muy bueno, yo estoy en tres o cuatro, ¿verdad? Todo el tiempo veo recetas, etcétera, pero vamos a comenzar. Keto es un tipo de alimentación donde tú cambias tu organismo a que en lugar de metabolizar azúcar, pero en vez de usar la azúcar como fuente de energía, comienza a usar las grasas buenas, tanto las que ya tú tienes en tu cuerpo, esos chichitos, esas libras de más, como las que ingieres. Así que está una dieta alta en grasas buenas. Tú eliminas todo lo que es azúcar y carbohidratos, porque los carbohidratos se convierten en azúcar. Esto es bien sencillo porque no sé las palabras, ¿verdad?, mucho más científicas para explicarte todo esto, pero sé que tiene que ver con la insulina, cómo tu cuerpo produce la insulina, la sobredosis de insulina, por decirlo así, ¿verdad?, que es todo lo que entonces, cómo el cuerpo funciona. Está la manera normal en que la dieta puertorriqueña y la mayoría de las dietas de Occidente funciona es que utiliza azúcar para sacar esa energía, la energía que utilizamos para movernos y hacer nuestras labores y pensamientos, ¿verdad? Pues tú eliminas todo lo que es carbohidrato, azúcar, pan, arroz. Puedes comer carne, esta no es una dieta vegetariana. De hecho, el salmón es uno de los mejores nutrientes, de las mejores comidas que puedes comer en keto, al igual que el aguacate, diferentes mantequillas, quesos, aceites como aceite de coco, aceite de... ¿qué otro aceite? Varios aceites, hay una lista, te recomiendo que vayas y busques las listas, hay montones de información, hay un montón de aplicaciones. Ok, pues ¿qué pasa? Tú vas a dejar de consumir esas azúcar. Mi experiencia a mí me pasó, y es bien probable que te pase, porque hay una cosa que se llama el keto flu, y es que literalmente cuando tu cuerpo empieza a hacer ese cambio, se enferma. Déjame ponerme ahí en contra del sol. El cuerpo pasa por un proceso de desintoxicación donde tú te enfermas. Yo me sentí bien cansada. Este proceso comenzó como el cuarto día de yo empezar la dieta. ¿Y cómo la empecé? Pues mira, leí unas recomendaciones y es la misma que te doy a ti. Deja que tu nevera se vacíe bastante, no hagas compra hasta la próxima vez que tengas que hacer compra. El video que yo vi fue más rajatabla y era eliminar todos los alimentos, pasta, azúcar, todo lo que tú tuvieras en tu casa que no fuese keto, para que entonces pudieras comenzar esta alimentación sin ninguna tentación y sin nada que no fuese, ¿verdad?, propicio para este tipo de alimentación. Mi nevera ya estaba bastante vacía, así que esperé, terminé de vaciarla, boté 2 o 3 cositas. Por ejemplo, frutas, también las frutas son bastante altas en azúcar, se consumen las berries, lo que todo es que es berry en bajo contenido, ¿verdad? Pero por ejemplo, esas cositas que tenía ya medias pasaditas las terminé de botar e hice mi compra el 19 de enero de 2019. Ahí hice mi compra básica. Yo lo que te recomiendo es que hagas tu compra con lo más grande. Por ejemplo, vas a utilizar sal del Himalaya, que es la sal rosita,
compren los aceites, compren las mantequillas. Yo uso tres mantequillas diferentes, incluyendo una mantequilla de coco, que esa la utilizo para el café. Sí, se hace café con mantequilla. Esta es una dieta alta en grasas buenas. No necesariamente en carne, se come la carne, pero no necesariamente es como la Atkins que se hablaba mucho, ¿verdad? El Atkins es una variación de la keto. Ok, pues tú haces esa compra y semanal o cada dos semanas por ahí haces tu comprita de mantenimiento, que incluye vegetales, ¿verdad? Las cosas que se pueden dañar más comúnmente. Verdura, y tú compras tu pollito, compras carne, las que quieras hacer, hay un montón de recetas. Pues yo comencé el 19 de enero, como a los 4 días que ya estaba solamente comiendo keto, me enfermé, me puse medio diarrea, estuve como 2 días con diarrea, mucho cansancio. Ya recuerdo que ya a las 8 de la noche estaba, o sea, como si tuviera una monga, un catarro, no catarro, pero o sea, un cansancio, una fatiga muy brutal. Y te lo digo para que lo tengas en cuenta, no cojas miedo, se pasa como en 3 o 4 días, ya se acaba todo. A mí el cansancio y el sueño bien fuerte me duró 2 días, tal vez 3, pero 2 de ellos que recuerdo que ya a las 8 estaba tumba. Pues te da eso, y eso es que tu cuerpo está empezando a utilizar otra fuente de energía, ¿verdad? Y a limpiarse del azúcar que regularmente consumimos. Una cosa bien importante en keto es el ayuno. O hay distintos tipos de ayuno. Uno es el ayuno intermitente, donde tú tienes una ventana de tiempo, por ejemplo, de 11 del día a 5 de la tarde. En ese tiempo es que tú comes, que más o menos es la forma en cómo comemos. Y te voy a decir una cosa, tan pronto empiece tu cuerpo a trabajar y ya estar en ketosis, que es que empieza a usar la grasa en vez del azúcar, eso se llama estar en ketosis o cetosis, tu cuerpo empieza a botar una cosa que se llama cetones o ketones, y hay tres formas básicas de medirlo. Tú puedes comprar unas strips que venden en Walmart, en Walgreens, puedes hacerlo por sangre o puedes hacerlo por aliento, unas maquinitas que vienen donde miden tu nivel de cetones, y mientras más altos cetones, quiere decir que tu cuerpo está utilizando las grasas y no el azúcar. Pues pasaron como esos 3 o 4 días que me enfermé, y del ayuno te estaba hablando. El ayuno, uno más o menos come en ese tiempo de 11 del día, ¿verdad? Se supone que uno no coma más tarde de las 7 de la noche, pero el ayuno en ketosis es esencial, es súper importante. Pero lo que te iba a decir era que mientras más, ¿verdad? Ya a las 2 o 3 semanas, que yo diría como a las 2 semanas, en mi caso fue como a las 2 semanas que ya yo estaba en ketosis, yo no sentía hambre. Una cosa bien importante que te voy a decir, y esto es algo, por favor, créeme, de lo más importante que te voy a decir. Al principio es bien fuerte porque tu cuerpo tiene mucho antojo. Antojo de azúcar, antojo de pan, antojo de galletas. En mi caso, de mucho helado. A mí me encantan los sundaes, quería helado, quería azúcar. Y eso era, hay unos postrecitos, hay muchos postres que tú puedes hacer, cheesecake con muchas cosas keto que tú puedes hacer utilizando otros tipos de azúcar. Por ejemplo, stevia. Stevia es una planta, no es una marca. Es una marca también, pero es una planta en sí. Trubia, importante que tenga etritol. Bueno, hay ciertas azúcares que tú puedes usar. Pero uno, se te van a ir los antojos full. De que créeme, yo soy la más dulcera de helado forever. Se te van a ir bien brutal, tanto los antojos como el hambre. Tu cuerpo hace suficiente energía como para no tener que estar comiendo 2 y 3 veces al día. Yo regularmente, ¿qué es lo que hago? Me hago mi café keto, averiguo lo que es el café keto. Algunas personas le dicen café bomba o bulletproof coffee. Aquí en mi playlist de keto yo tengo una receta de cómo es que yo lo preparo. Y eso sustituye una comida que regularmente viene siendo el desayuno. Yo ahora mismo en enero 19 comencé la compra. Estamos a marzo 19, llevo exactamente dos meses. Marzo 16 creo que es hoy, algo así, whatever. Llevo 2 meses. ¿Y cómo es lo que estoy haciendo? Me levanto, yo trabajo desde mi casa, agraciadamente, así que me puedo levantar un chispito más tarde. Me levanto como eso de las 9 de la mañana, sin hambre, sin estar mareada, sin dolor de cabeza, sin mal genio, o sea, totalmente chilling. Me levanto, preparo todo y qué sé yo qué. No es como hasta las 2:30, 1 de la tarde, tal vez a veces antes, como a las 11 por ahí, pero sin hambre, o sea, me preparo mi café, el cafecito. Yo casi todas las mañanas desayuno café y con eso estoy nítida y te da una energía brutal.
Pues como a las 11:30, 12, me preparo mi cafecito keto y no es hasta por la tarde, 5 o 6 de la tarde, a veces realmente, a veces ni como. Y no es una forma de estar con problemas alimenticios o problemas de, ¿verdad?, de bulimia, anorexia, no, nada que ver. Tu cuerpo tiene suficiente energía y suficiente insulina para trabajar súper bien. Lo vas a notar, vas a tener más concentración, vas a tener más ánimo, vas a tener más energía. Tu cuerpo, al no estar procesando todo el tiempo comida, está todo el tiempo alerta, ¿verdad? En estas cosas así biológicas, no me quiero meter para no decir lo que no es, pero eso es todo lo parte, ¿verdad?, de lo que yo he sentido y cómo ha sido en estos 2 meses. Yo he cambiado increíblemente, aparte del efecto primordial en mi caso, porque gracias a Dios no tengo problemas de salud, ¿verdad?, importantes. En mi caso, yo lo que quería era bajar de peso, he bajado casi unas 15 libras en 2 meses. La primera semana, te voy a explicar, la primera semana bajé 4 libras, súper chévere, ¡ah, brutal! Con el sufrimiento, con la diarrea, con los antojos. Ah, te estaba diciendo que hay postres keto, pero que no te preocupes, porque puedes hacer tus postrecitos keto, no hay problema. Pero te prometo que esos antojos se te van a ir, créeme, aguanta. Si quieres hacer keto, aguanta, por favor, te lo juro. Lo más difícil es la primera semana y media, dos. Después de eso tú vas, mira, yo tengo todavía un postre que yo preparé de chocolate con aceite de coco. Lo preparé como en la... Preparé uno y me lo comí, porque la primera... Eso es bueno, mira, tú preparas... Yo preparé ese, que lo puedes encontrar en mi playlist de keto. Preparé ese primer chocolate, que era tan sencillo como mezclar aceite de coco con cacao real, que viene 100%... Lo consigues ahí en Walmart, whatever. Hershey. Y viene chocolate cortés también. Lo mezclas y lo dejas en el freezer y ya, y eso se hace una barrita de chocolate. Sabe medio raro, sabía medio raro, porque el azúcar que utilizas, que es el eritritol, pues como que sabe un poquito como esplenda, no sabe, un poquito raro. Pero el primero tenía tantos antojos que el primero que hice me lo zumbé, o sea, me lo terminé. Hice un segundo, ahí está, lleva como 1.5 meses en el freezer y yo no le he dado ni un ñaqui. Eso sí, venden unos heladitos y mala mía que te lleve ahí uno detrás del otro, pero es que pues, hablo mucho así y estoy bien pompeada. Aparte que no tenga mucha batería en el celular, lo que te recomiendo es, vienen unos helados o mantecados que se llaman Halo, con H, Halo Top. Los puedes conseguir en Walgreens y en Walmart, valen como 6 o 7 dólares la pinta, pero son unos helados bastante keto. Aquí en el mercado de Puerto Rico son los más keto hasta el momento que yo he sabido, que he conocido, son los más keto que existen. Y cuando me da un antojito, abro la pinta, me doy como 2 cucharaditas y ya. Eso sí, te voy a decir una cosa. Cuando me como esas cucharaditas de helado, es bastante bajito en azúcar y carbohidrato, pero yo siento inmediatamente un dolor, sí, como un, ¿sabes? Sé que no me cae bien y mi estómago es heavy, o sea, mi estómago aguanta lo que sea. Y es algo que he escuchado que pasa bastante en las personas que hacen keto, que es que cuando empiezas, comes algún carbohidrato, algún azúcar o algo así, te cae fuerte en el estómago porque ya tu cuerpo no procesa el azúcar. El azúcar es extra en nuestro organismo, nosotros no necesitamos el azúcar, el cuerpo mismo produce su propia insulina, o sea, el azúcar es extra, un alimento que no necesitamos, al igual que los carbohidratos, que están altos en la pirámide alimenticia y no es necesario ese tipo de alimentación. Es más importante los vegetales, las proteínas. Hablando de proteínas, si el 100% de tu alimentación, ¿verdad?, está el 100%, de ese 100% existe algo que se llaman los macros, que los macros son, por decirlo así, ¿cuántas cantidades de qué grupo alimenticio vas a comer? Del 100%, keto es un 70, 75%, dependiendo de tus necesidades nutricionales, pero va a ponerle un 70% grasas buenas, como el aguacate, el coco, el salmón, ¿verdad? Grasas buenas, 70%. 25% proteína, unos tipos de vegetales, carnes, etcétera, y solamente 5% carbohidratos. Ahora mismo la pirámide alimenticia está al revés, prácticamente lo número uno que nos recomiendan son granos y cereales y pan y cosas que en realidad, pues, whatever, es al revés, busca información sobre eso, pero más o menos así es como se distribuye tu alimentación keto. 70% grasas buenas, 25% proteínas y el restante 5%, que viene siendo más o menos un 20 gramos de carbohidratos al día.
¿verdad? Y eso viene en aplicaciones que se llama medir los macros. Y en esas aplicaciones yo no las uso. Yo en realidad lo que trato es de... Yo no como nada de carbohidratos. Bueno, tal vez algún carbohidrato que no me doy cuenta. Pero por ejemplo, no como pan, no como arroz, no como galletas. Azúcar, pues tal vez ese poquito de helado, tal vez una fresa, ¿verdad? Pero no mido mis macros. Es bastante importante, sobre todo al principio, que los midas. Vienen unas aplicaciones y medir los macros quiere decir que tú vas a esa aplicación y te vas diciendo, ah, de desayuno me comí 4 huevos. Los huevos son otra parte, una grasa súper nutritiva y súper esencial en la dieta keto. De hecho, recomiendan 4 huevos de desayuno y puede ser con tocineta. Y siempre, ¿verdad?, cuidando que esos alimentos sean grass feed, o sea, que sean que, por ejemplo, si compras carne molida o cualquier tipo de carne, que sean de vacas, que sean criadas con grama, que los huevos sean orgánicos, ¿verdad? Que sea la mejor forma. Leche no se toma, sí se puede tomar heavy cream y whipping cream, al igual que sour cream, que sé que no es leche, pero así de los creams, sour cream, queso Philadelphia. Para el café puedes hacerlo con, yo uso heavy cream con aceite de coco. Viene un aceite que ya se llama MCT oil, que quiere decir medium chain triglycerides, y eso es un aceite bien keto. Eso es para el keto. Eso tú se lo echas al café y te ayuda con es bueno, grasa buena. Eso lo puedes conseguir, yo lo conseguí en Walgreens, pero también en GNC, estas tiendas así, creo que Marshall también lo han tenido. Bueno, vienen un montón de alimentos. Consejo que he escuchado y que te lo paso para adelante. Trata de no, si ves en los sitios que dice como que esto es keto, keto friendly o algo así, no le hagas mucho caso a eso. Muchas veces en las etiquetas, en la presentación de un producto, tú puedes poner lo que tú quieras bajo la FDA, y tú puedes poner lo que sea. Lo que tiene que ser cierto con la FDA es la tabla nutricional. Ahí es donde no pueden mentir, pero si pueden ponerle que es keto friendly y tal vez ser un chispito bajito en azúcar, pero tener azúcar. Donde tú te vas a dejar llevar es en la tabla nutricional, que tenga casi nada de gramo o cero azúcar añadida, y lo más bajito de carbohidratos en lo que sea. Si tú, galletas están quitadas, pero por ejemplo, si quieres chequear como que, ay diablo, estoy en esta primera semana y quiero una galletita, pues mira, da la vuelta y chequea la menos que tenga, pero aguanta, por favor, aguanta, que eso se te va a ir en semana y media y tú verás que es nada de antojo, te lo prometo. Yo he bajado casi 15 libras de 134 que estaba cuando, bueno, no cuando empecé estaba en 128, pero como un mes antes estaba en 134, que fueron las navidades, sé que estaba ahí bastante gordita, empecé a bajar como que del cuerpo mismo, empecé a bajar, y ahí fue que me decidí a entrar en keto. Cuando me medí, me pesé, mejor dicho, estaba en 128 y ahora mismo estoy en 116, o sea que he bajado 14 libras, una cosa así, en 2 meses, que está súper bien. Te voy a decir una cosa que pasa, para que no te desanimes, y esta es mi experiencia y lo aprendí, te paso la información para adelante. Al principio, y esto pasa mucho en cualquier tipo de cambio en tu alimentación, dieta, ejercicio, lo que sea, tú tienes grasa en la célula, está gordita de la grasa. Cuando bajas de repente en esa primera semana, usualmente la primera semana, primera 1 o 2 semanas por ahí, uno baja un montón y uno ¡guau! Y bajas. Porque esa grasa de la célula se fue de la célula. Pero la célula es inteligente y dice, no, espérate que mi forma es gordita, y ¡fum!, se rellena de agua. Y entonces ahí es que tú te estancas y estás como la tercera o cuarta semana, estás estancada en el mismo peso. Y tú dices, Dios mío, pero si la primera semana bajé, me estanqué, ¿por qué? Porque por el efecto whoosh, así se llama, y es porque la célula se rellena de agua y de repente está esperando otra vez, ¿qué pasa con la grasa?, ¿qué pasa con mi forma? Y dice, pues espérate, ya no necesito, ya parece que voy a cambiar de forma y ya no voy a ser gordita, ahora voy a ser flat, como se supone que sea una célula flat, y ¡frum!, libera toda esa agua que tenía retenida. Por eso tú ves que bajas en la primera semana. Como a la tercera semana te estancas por 1 o 2 semanas más y de repente viene ¡fum! Y bajas 5 y 6 libras de cantazo porque sacaste toda esa agua. No te desanimes, esto funciona súper bien. No es una dieta solamente para cambiar, para bajar de peso. Esto ayuda muchísimo con diabetes mismo. Como te dije, no me voy a meter en ese tema. Si tienes alguna condición, averigua, pero no he escuchado de ninguna condición ni he leído de ninguna condición que digan, el keto no es apropiado para esta condición porque el azúcar es extra y los carbohidratos también. No es una alimentación la más efectiva que se supone que el humano coma.
Así que aquí se come mucho vegetal, se come mucha carne, quesos. Averigua y mide tus macros. Deja ver qué otra cosa sí te puedo decir para que no te desanimes y lo hagas. Mira, yo creo que eso ha sido así hasta ahora. Todo lo que recuerdo de cositas sueltas que tenía para decirte, te recomiendo que pases por mi playlist. Voy a ver si te lo linkeo por aquí arribita. Y te voy a seguir dando updates. Yo ahora mismo quiero bajar tal vez por changuería. Como 2 libritas más, tú sabes, para bajar esto, pues, los molleritos un poquito o algo, pero ya me siento nítida. De hecho, estoy en la playa, que hace un tiempito no venía para la playa, y no por complejo, sino por tiempo. Pero ahora me siento tan bien y con tanto ánimo que he venido para la playa 2 o 3 veces. Keto, ¿qué más te puedo decir? Mira, más que todo eso, al principio es bien fuerte. Te vas a desanimar, o no desanimar, pero te vas a sentir mal. Vas a decir, ¿qué es esto? Dios mío, no puedo, no aguanto. Se te van a quitar esa gana, prometido, juradito que se te van a quitar. Mucha agua. Eso sí, súper importante. Tienes que cuidar tus electrolitos. Y electrolitos quiere decir sal. Tú puedes hacerte un vasito con agua, sal del Himalaya, Rosita, y tomar todos los días agua con sal. Busca información y chequéate la cantidad, la receta, es tu tarea, búscalo. Pero vas a necesitar cuidar tus electrolitos, al igual que el magnesio y el potasio. Súper importante que compres suplementos de magnesio y potasio. Eso te ayuda a no tener diarreas, pero a ir más al baño. Puede ser que te estriñas, no de que no te salga, sino de que pasan 2 y 3 días y no tienes ganas de ir al baño. Cómprate tu magnesio y potasio. Busca información de cuántos son los gramos que más recomendado. Y los electrolitos, súper importante. Mucha agua, te vas a sentir deshidratada, te va a dar mucha sed. Eso es parte de que tu cuerpo está entrando en ketosis, normal y buenísimo. Qué bueno que te des sed para que tomes mucha agua y te hidrates. Te vas a sentir súper bien, te lo prometo. Te vas a sentir súper bien, pero tienes una asignación bien grande y es averiguar por tu cuenta, tal vez cualquier contraindicación que pueda tener, que hasta el momento no he escuchado ninguna. Los alimentos que vas a comprar, hay listas de shopping list por un tubo y 7 llaves, puedes buscar en Pinterest, en cualquier lado. Deja ver otra cosa así que yo sepa que es importante que yo hago. Me desayuno a veces, pues por la mañana, ya te dije, me desayuno casi siempre el café y te digo, no paso hambre, no me da dolor de cabeza, nítido, pero es que es una cosa increíble. Y después por la nochecita me hago mucho coliflor. El coliflor se utiliza bastante. Vienen ya preparados Green Giant y tal vez otras marcas, pero yo las que he comprado han sido Green Giant. Coliflor molidito, que tú lo haces como en 3 o 4 minutos, lo pones en el sartén, esperas que se descongelado, esperas que se derrita, lo pones en el sartén, lo volteas como si fuese arroz chino, así, pa. Y de hecho puedes hacer arroz chino, porque eso es arroz de coliflor. No sabe malo, casi no sabe a nada, coge los sabores de lo que estés cocinando. Y he utilizado mucho arroz de coliflor. Por la noche me siento con mi ensalada, arroz de coliflor, salmón, que me encanta. Puedes comer pollito, puedes comer tocineta, carne molida, hacerte tu hamburger con setas portobello. También tengo receta de eso. Es bien chévere, de verdad, créeme, anímate. Yo bajé, te digo, estoy súper bien. Ay, Dios mío, es que... Bueno, anyway, ¿sabes qué? Si se me ocurre otra cosa importante para decirte, o según vaya mi progreso, te lo voy a estar dejando aquí en mi canal, Mi Cajita PR, en YouTube, y también en mi página www.micajitapr.com, pero ahí no estoy poniendo nada de keto. Te dejo, voy para la playa, que ya se está yendo el sol. Importante, son blog, no tengo, pero me voy a poner. Bye, gracias por verme, y espera el próximo video, número 2. Bye.